¿Qué onda, chavos? Ah, hecho, traigo aquí en Clash Royale. Hoy traigo la partidita, o más bien unas partidas jugando el desafío de la reina arquera. Así fue como conseguí el emote. Estuvo complicado, se complicó un poquito, pero no mucho. Pero aún así me la pasé muy bien jugándolo en directo. Que igual, si quieres seguirme en mis redes sociales, en especial en mi canal de Twitch, que tú le en directo, comparta con tus amigos. Conocidos, contratando, nos dejen un like, un comentario. Y te dejo la partidilla jugando con. Haciéndome el desafío de la reina arquera. Entonces, chicos, sin más que decir, ahora sí. Los dejo con las partidillas. Vamos a darle. Vamos a defenderlo con P.E.K.K.A aquí para que le pegue a este. Bien ahí. No tenemos nuestro. Pero la bandida creo que puede defender muy bien este. A esta muchacha. Defendemos de aquí con este. Tiramos también el este. No teníamos en ciclo el rayo, si no hubiera sido un free P.E.K.K.A, literal. Ahora, ¿cuál atacamos? ¿Izquierda o derecha? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Arquera desde atrás. Bien, peca aquí. Activamos la habilidad. Dejamos este push solito, ya sin hacer nada. Activamos habilidad. ¡Y qué poca! ¡Qué poca! Sin lentes, ¿quieres? Ok, jalo. El fantasma puede llegar. Ok, no puede llegar. Tiene el de esqueletos, y ojo, ojo, cuidado con ese, tenemos este aquí, ojo, cuidado con esto, podemos perder por tiempo. Es empezar a tirar rayos, Como por ejemplo, ahorita. No lo van a ganar esta. Esta no la van a ganar. GG, no pasa nada. Bien, 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 bien. No teníamos para quitarnos esos esqueletos. Ya sé, güey. ¿Qué es? Gesto por 250 gemas, güey. Pero güey, cuando lo jugué sin grabar o así, güey. Sin pedos, güey. Vamos a activar la torre del rey aquí. Ok. Vamos a esperar a que pegue la torre. Ya lo sé, güey. Va a pegar uno. Va a pegar dos. Va a pegar tres. Defendemos con esto. No sé por qué le está gustando llevar tanto. Llevar espejo, o sea, la verdad es como, güey, ¿por qué llevan espejo? Sé que puedes duplicar las cartas y le sube un nivel.
pero no le veo tanta. Tanta, sí. El Jerry ya sea, güey. Sí, de. Aquí. Pum. Nos van a tirar al mega caballero. Nos activamos la habilidad para que luego, en cuanto caiga, va a pegar uno. Y la arquerita va a pegar más. Y la arquerita va a pegar más. Uno más. Bien. Me decepcionas. ¿Por qué? ¿Por qué te decepciono? Montacarnero al puente. Al Yumi. Le damos unos pequeños. Aquí vamos a quitarnos a estos tres, dos. Simplemente por el hecho de que no quiero que me esté pegando. Tiramos este aquí. El P.K. Torre aquí. Nos quitamos todo esto rápido, ¿eh? No le pegues a mi reina arquera. Gracias, qué amable eres. Se emocionó el muchacho, ¿eh? Defendemos con este, defendemos con esto, defendemos con esto. Y GG. Oye, este güey. Chalexis, güey. Pero este mazo está muy bueno, la verdad. Si no sé si ya lo jugaron el desafío o así, güey. Está muy bueno este mazo, güey. Me gustó mucho, güey. Prácticamente tu P.E.K.K.A. se... ¿Me lo llevo de paseo? Sí, a huevo. Defensa perfecta, pero perfecta a madres, porque aparte pega y pega dos veces la valquita esta, Cargamos rayo. ¿Y si nos da tiempo? Sí, si nos da tiempo. Sin problemas, no tenemos elixir. Pero se puede. Carnerita. La paramos aquí antes de que pegue. Ok, no la paramos, pero aún así. Nuestro fantasma va a ir para allá. Que hubiera sido carnera contra carnera y yo creo que hubiera sido buena opción, ¿eh? Se viene el... Pero está ahí, estoy pegando a torre. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Aquí. Nuestro P.E.K.K.A. nos sirve para defender. ¿Por qué? Porque nos van a tirar al mega caballero. De aquí el fantasma. Aunque nos pegue uno o dos, no importa. Va a ir a pegar. Como no tenemos. Pero pega uno. Carnera contra carnera. Aquí luego. Bandido de este lado. Con esto. Va a pegar uno. Nos quitamos a la reina arquera. Ay, pero si le estoy dando. El rayo no sé cuánto quitará. Nos da tiempo. No, no nos da tiempo. ¡Qué mamada, güey! Bueno. Estuvo bien, estuvo muy buena la defensa, pero... Ni modo.
Nos concentramos mucho en el lado izquierdo. Hay veces en las cuales es mejor decir, bueno, ya lo dejamos morir y listo. De modo. Así pasa cuando sucede. Creo que va un poquito en destiempo, ¿verdad? El audio, creo. O no sé. No sé si ustedes lo estén viendo bien. Pero bueno. Bueno, ni modo, güey. GG. Mega caballero. Ay, no, trae peca. Pero pega uno. A ver si no trae. Mira, ya tenemos la batería al máximo. No pasa nada. Se la come antes nuestra. Esta sí, súper bien. Y nos da tiempo de cargar otra habilidad. ¡No! Montacarnero aquí. Para que no pegue. Aunque pegue el P.E.K.K.A. no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos la carrerilla. Ok, el audio está bien. Ok. Vamos, que avance, que pegue. Uno, dos, tres. Rayo listo para quitarnos a esta vieja. Y doble. Súper bien. Súper bien, buen rayo, ¿eh? Ahora sí no fue mis clics ni nada. Súper bien. No sé si él traiga rayo, ¿eh? Que puede ser. Puede ser. Aquí este y aquí este. No, este aquí. Peca aquí. No tiene para defenderme la carnera, ¿eh? Nada más tiene su... No tiene rayo. Gastamos habilidad. Ponemos aquí este. Nos comemos a la esta. Iba a pegar uno. Uy. Y aquí va a caer un rayo, pero rico. Bien ahí. No pasa nada. Súper bien. Bien, una victoria más y lo conseguimos. Va, Kaisang, el último. Nos la hacemos contra el Kaisang. Carnerita al puente. Va a dejar que pegue. Ok. Vamos de aquí a la bandida. Y le va a pegar a la torre dos veces. Eso no está nada bien. Está dejando que pegue mucho, ¿no? Creo. Siento. No sé por qué. Rayo ahí, la neta. Ok, kill por kill. Me gusta, me agrada, me late. Si ganas esas me rapo tanto. Sí, Alexis, estás rapado de seguro, ¿verdad, cabrón? Por eso estás ahí. Pero bueno, no pasa nada. Acompañamos a nuestra carnerita. Que ese güey defendió como Dios, Bien ahí. Cargamos elixir. No hay que alocarnos. ¿Por qué? Por esto. Precisamente por esto. Cada vez que suelta la arquera, rayo. No hay que pensarla. Rayo.
No pasa nada. No pasa nada. Cada vez que saque eso, rayo. No importa. Aquí nuestra esta. Carnerita contra carnerita. Se defiende todo sin problemas. Vamos de aquí el fantasma. Se le va, 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 se le va. Uy. 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 Rayo. Solamente ella, aunque no toquemos torre, no pasa nada. Qué buena esa bandida, literal. Literal. Dios, esa bandida. Ok, peca aquí. Ayudamos al P.E.K.K.A. con la habilidad para quitarnos todos esos esqueletillos. Le tiramos esto. Podemos hacer un push aquí importante. Bandida aquí. Puede venir con carnera, se puede defender sin problemas, eso creo. Ojo ese salto, no me gustó nada ese salto, pero nuestro P.E.K.K.A. por la derecha puede llegar. No. Yeah. Más alargada, o sea, más grande la esta. Ojo, ojo. ¿Cómo? Pero no puedes poner más a los lados la pantalla, o sea, se va más alargada, o sea, más a grande la imagen del juego. No sé si lo hago más grande, se vea. O sea, más. Así. O sea, más ancha, más grande. Podría ser una opción. Podría ser. Lo pensaré. Necesito ver cómo hacerlo y hacerlo otra vez el overlay más así. P.E.K.K.A. contra P.E.K.K.A. No me gusta nada eso. La neta. Que siento que esa también la vamos a perder. Aunque nos pegue, no pasa nada. Bien. Y nos da tiempo. Y. Hola Leo, ¿quién cambió las luces? Sí, cierto. Ah, no, fue sin lentes, ¿verdad? Fue sin lentes. Vamos a defender la carnera. Este con este. Aquí este. Interesante. P.E.K.K.A. contra P.E.K.K.A. Va a dar uno, va a dar dos, va a dar tres, uno más. Voy a quitarnos rápido a ese arquero. Si va a joder mucho el muchacho. Thank you.
Rayo aquí. Cuidado. Rayo aquí. Peca aquí atrás para pegarle a este. Bien, carnera contra carnera. Va a dar uno, pero si arranca, ahí te ves. No es cierto, no te lo creo. Bien, buen toque, buen toque, buen toque. Quitamos. Va a ser uno, dos. ¡Uy! 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 No le hacemos, ¿eh? ¿Cómo estás, Leo? ¿Iba a pegar a torre? No, no pega a torre. Ahí se puede, ¿eh? 52 segundos. 52 segundos. A rayos, lo tiramos a rayos, sin problemas. No me la pienso, no me la pienso, GG, bien jugado, güey. Qué bueno, Leo, me da gusto, güey. Listo, güey. Listo, 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 listo. ¿Cuánto nos costó este mod? 50 gemas. 50 gemas nos costaron este mod. Oiga, este programa no va mal, ¿eh? Por lo que estoy viendo, no va nada mal. No va nada mal. Ya tenemos los 12 mods y nos falta el otro. Pero el otro cuando salga, lo haremos.